chispas, familia. Todo parece indicar que Adamari López delataría a Tony Costa justo antes de entrar a la casa de los famosos. ¿Qué pasó? ¿Qué habría o no habría hecho su ex para que ella dedicase 2 días en directas, pero muy directas, a Tony en las redes sociales? Pues tenemos toda la información, así que stay tuned. Hola mis simites encendidas, soy Tamiko poniéndole opinión a lo trending del espectáculo. Sí, familia, drama, sarcasmo, sátira, chistes, carcajadas entre hermanas, todo lo que es neón, todo lo que es trending topic encontrarás aquí en el canal de Carol Tamiko. Familia, como es de saber, Tony hizo oficial su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos con este post en Instagram. Tony en la casa. Prepárense para verme 24/7, para conocerme de verdad, para que conozcan de mi historia y de dónde vengo, para que sepan qué siento y para muchísimo más. Soy un hombre de retos, muy competitivo y enfocado, y este proyecto es el mayor reto hasta ahora que he afrontado, pero voy con toda mi energía a ponerle el alma y llegar tan lejos como Dios tenga preparado para mí. No va a ser nada fácil estar sin mi hija Alaya. Ella es mi vida y mi razón de ser cada día. No saber de ella, no verla, no abrazarla, sin jugar con ella, sin llevarla a la escuela ni hacer con ella todas sus actividades como de costumbre, al igual que mi familia que desde España me animan, mis amigos que siempre están ahí y mi novia Evelyn Beltrán, son un gran apoyo para mí. Están ahí incondicionalmente y voy a extrañarlos tanto, pero tanto también, gracias mi amor, por tanto, gracias de corazón. Voy a extrañar cada una de las cosas que tenemos, cada sentimiento y cada emoción que me provocas. Te voy a tener presente en todo momento a ti y todas las personas que amo. Es momento de agarrar esta prueba de la vida y vivirla al máximo, siendo como soy siempre, nada más, van a ver ustedes qué bien se lo van a pasar conmigo, se lo aseguro. Cuento con su apoyo, lo sé, y con sus votos si de verdad sienten que los merezco. Así que comience la aventura con 16 compañeros más que os vamos a dar un buen espectáculo. Y ahora ve y sigue Tony en la casa, donde podrás también seguirme de cerca en el reality que te aseguro, cambiará mi vida. Luego, en un emotivo mensaje, dedicó estas palabras a Alaya. Muy buenas, aquí estoy con Alaya y me dice que me quiere pues dar algo para que yo tenga presente ahí en la casa, y es algo suyo. Entonces, Alaya, ¿qué has pensado? ¿Es el corazón rosa? ¿Sí? Porque es como mi corazón y tu corazón. Gracias, mi amor. Bueno, pues este corazón se va para la casa. Y bueno, te ha echado mucho de menos. Y esto yo siempre que haga así, me acordaré de ti. Bueno, yo me acordaré todos los días de ti, a todas horas y todos minutos. Pero yo voy a dormir con este corazón, ¿vale? Como si durmiera contigo. ¿Ok? Gracias. Te amo mucho, te voy a extrañar tanto. Uf, mi corazón en mil pedazos. Jamás había sentido algo así al despedirme de mi princesa Alaya. Esta vez fue diferente. Fue una despedida muy sentida, lloramos mucho juntos, nos abrazamos tantas veces, me llenó de besos y de palabras tan pero tan bonitas, llenas de amor, de sentimiento y a su vez de una manera tan madura y consciente, que mientras escribo esto, en mis ojos no caben más lágrimas. La voy a extrañar tanto, que no se imaginan. Bueno, ahora ya saben por el video, que si me ven abrazado a un corazón rosa de peluche es porque Alaya me lo dio, y me dijo que ahí su corazón y el mío están juntos. Yo me derrumbo cuando lo escucho decirme cosas así. Es mi vida, es mi alegría, es mi todo, sin ella siento que estoy incompleto. Te amo, hija, te amo con todo mi ser. Papi se va a trabajar para poder conseguir un sueño que cada vez está más cerca, y como tú dices, tranquilo papi, los días se pasan rápido. Me voy apostando por mí, de lo que soy capaz, de lo que sé que puedo conseguir y de que si Dios puso en mi camino este proyecto es por un propósito. Así que, aquí me tiene, 100% entregado. Cosas siguen, familia. No solo se dirigió a su hija, sino su alma gemela también.
En una entrevista exclusiva para La Opinión, Tony y su novia Evelyn hablaron sobre La Casa de los Famosos, por qué aceptó ese reto y, por supuesto, sobre Adamari López. Because in today's day and age, todo se trata de monetization. Bueno, no es la segunda entrevista de la pareja ideal, sino es más como la segunda parte de la primera entrevista que hicieron juntos. ¿Es eso o es que Mandy y la parejita se pusieron de acuerdo de llevar la misma ropa, joyas, maquillaje y también en los mismos cuartos? Pero anyways, aquí les va su entrevista más pegajosa, más acaramelada que verás en tu vida. ¿Cómo piensas prepararte para no escuchar la vocecita de tu hija todos los días? No sé, la escucharé aquí metida. La llevaré aquí, llevaré una pulserita que siempre la llevo para recordarla. Hablaré con la cámara cada mañana, le diré buenos días, mi amor, buenos días, Alaya. Antes de dormir también. No va a ser fácil. O sea, yo con Alaya, ella es mi vida completa, como es tu hijo para ti, Mandy, como es su hijo para ella. Pero me queda algo, y es que Alaya va a estar en muy buenas manos. Va a estar con su mamá. Va a estar con las personas que la adoran, Alaya, que la cuidan. Cada día hay personas alrededor muy buenas con ella. Y sé que por esa parte voy a estar tranquilo. Claro. Espero que en algún momento, si duro en la competencia, pues me hagan un FaceTime con la niña, ¿no? ¿Sabes? Para poder verla, para darme como más fuerza. Claro. Con Evelyn, pues mira, hablamos muchísimo, nos comunicamos mucho durante el día. Yo la levanto cada mañana a Evelyn, sí, puntual, sí, o si no, yo a ti. Puntual, sí, sí, y sé que va a ser pues también pues un proceso, va a ser también una prueba de amor de pareja, pero yo tengo claro, o sea, cuando uno tiene claro lo que quiere y tiene su corazón a la persona que quiere, no hay ojos para nadie más, no hay como cosas que se te puedan cruzar. Tiene las cosas claras y la confianza de que fuera ella va a estar bien también. Evelyn, ¿cómo va a ser para ti? ¿Cómo tomaste esa decisión de Tony de entrar a una casa que además es un reality donde se va a ver 24 horas y se buscará la controversia? Bueno, cuando Tony me avisó de este proyecto, primero que nada yo le dije, hazlo. Hazlo porque esa es una puerta para ti, para un futuro, para más trabajos, para que te des a conocer más que nada, que te conozcan a ti, quién tú eres. Me explicó más o menos recientemente, o sea, una de las cosas que iban a pasar, y yo le digo, ¿sabes qué? No importa, te confío, se diga lo que se diga, él también me lo dijo, tú no sales de esa casa y tú vienes a mí a hablar lo que ha pasado y lo hablamos. Yo confío ciegamente en él. Él es un muy buen hombre, estoy muy orgullosa y sé que vas a llegar muy lejos y aquí tienes mi apoyo, aquí afuera voy a estar, ¿sabes? En todas partes que necesites estar para apoyarte, para verte triunfar, que es mi mayor deseo, y lo sabes. Okay. Imagínate, tengo un buen apoyo con ella, muy buen apoyo, no me puedo quejar. Se habló de que era posible que tu expareja, el papá de tu hijo, entre a la casa. ¿Qué pasaría para ambos si eso fuera un hecho? Pues primero que nada, va a tener a los dos controlados 24/7. Eso es, wow. Eso es el sueño de toda mujer. O sea, ¿cuál sueño de toda mujer? No, bueno, primero que nada me tendría que avisar porque yo tengo que planear, ¿sabes? Tengo que saber qué va a pasar con nuestros horarios, con nuestro nene, pero igual. Sí, igual es una oportunidad para él, pues adelante. Yo sé quién es Tony, yo sé quién es él, yo sé que nadie dejará que pase nada extra ahí. Entonces, pues cada quien, si le dieron la oportunidad, adelante. Nosotros no somos quien para cerrarle las puertas a alguien más. Igual si le beneficia a él, le va a beneficiar a mi hijo. Entonces, y si le beneficia a él, nos va a beneficiar a él y a su hija y pues a mí también. Entonces, que sea lo que tenga que ser y... cada quien. Va a ser una situación especialmente rara. pero mira, yo soy súper relajado. Sí. O sea, a mí para sacarme de mis casillas con cualquier situación o no sé, hace falta muchísimo. Y si el destino me ha puesto otra prueba.
otra prueba, pues hay que superarla, no hay ningún problema. O sea, uno siempre de cada prueba tiene que intentar sacar el mejor partido, ¿no? Y siempre con bien, siempre con bien. O sea, yo no... Pues mira, si entra, pues mira, bienvenido. El que nada debe, nada teme. Vamos a compartir casa. Hola. ¿Me entiendes? Y ya está. Y no te puedo hablar mucho más allá porque tampoco sé cómo va a ser la situación. No la sé. Pero por mi parte, súper relajado. Súper relajado y sin ningún problema. Cuando decidiste aceptar algo tan arriesgado, tiene que haber un fin, buscar algo. ¿Por qué decidiste aceptarlo? Vivir la oportunidad, ¿vale? O sea, aprovechar esa oportunidad, vivir la experiencia, compromiso. Pero claro, como todo show, pues tiene su remuneración económica y hay un premio grande por el que voy a luchar. ¿Por qué? Porque yo ya necesito comprar esa casa con la que yo voy a tener pues, el espacio con mi hija que tanto necesitamos, ¿no? Mi hija es como, ¿sabes? Como el target, como lo que digo, es el objetivo, es por ella. O sea, yo si voy a estar ahí 13 semanas, es porque yo voy a aguantar, yo voy a pensar siempre en ella. Ante cualquier situación voy a decir, ok, mi hija, me está viendo mi hija, por mi hija estoy luchando, por tener ese hogar para estar con ella y para que las cosas ya vayan agarrando una forma más normal, estoy aquí y... Y como te digo, o sea, yo tengo tan buena vibra con este proyecto. Hasta lloramos. Sí. Mucho. Uno fantasea, ¿no? Se pone a hacer fantasías y te dejo pensar. Imagínate que a la final, ¿no? Imagínate que dicen mi nombre. Y se lo dije y empezamos a llorar. Y entonces vas a llorar. Y dices, sí, para tu nena, yo estaré ahí apoyándote y te diré, por fin lo has conseguido, vas a tener tal. Y yo decía, mierda, imagínate, o sea, yo... No suelo fantasear con proyectos. Yo me los trabajo, los vivo y sí, busco ese objetivo, pero no hasta ese punto. Yo pienso que me lo voy a pasar tan bien en esa casa, pese a todo, le voy a dar la vuelta para pasármelo muy bien, para que el público vea... Bueno, tú sabes que yo soy muy natural cuando yo comparto las cosas. Yo hablo normal y punto, y me río, digo lo digo, pero sí, hay muchas cosas que uno tampoco comparte, ¿verdad? Claro. Nadie me ha visto dormir, nadie me ha visto levantarme con el pie izquierdo, nadie me ha visto dar a lo mejor una respuesta ante un ataque, ¿me entiendes? O sea, son cosas que el 24/7 te lo va a dar y le va a dar a las personas la oportunidad de conocerme más. Eso me gusta mucho porque quiero que las personas vean cómo soy yo las 24 horas. Claro. Es algo muy motivante. Teniendo en cuenta que cuando entras a la casa no vas a saber qué pasa afuera, ¿has pensado decirle a Laia que Evelyn existe? Por supuesto. Este show ha acelerado ese proceso, ¿entiendes? Porque yo cuanto más era quería atrasar ese momento. Pero como te dije, o sea, yo quiero que ella sepa de mí que Evelyn existe. Y con Adamari delante. Adamari tiene que estar en la misma página, ya lo hemos hablado, de cuando llegue ese momento. Queremos estar los dos con Alaya porque yo quiero que ella sepa hasta qué punto le digo sobre Evelyn, hasta cuánto sabe. Lo que yo no quiero es que Adamari se encuentre en una situación de Alaya estar viendo la televisión, estar viendo el programa y de repente el host o una conversación que se dé en la casa salga. No, es que con mi novia... Oh, Tony no estuvo en el jacuzzi con las tres chicas porque como tiene novia, ¿me entiendes? Entonces como que a veces, mami, papi tiene novia, o sea, ¿me entiendes? Entonces mami no es su cometido explicarle eso, soy yo, esa es mi función. Entonces sí, tiene que ser antes de entrar en la casa que lo sepa. Antes de entrar a la casa, ¿qué le dices al público para que te haga ganador de comprar la casa para Laia? Cuando me nominen, no me voten. O sea, tienen que votar al otro. Tienen que votar al otro para que se vaya el otro, por favor. Pero, mira, yo espero que gustarle al público como soy yo. Yo me voy a mostrar lo más natural que soy, pues mira, buen compañero, muy colaborador. Chistoso. Soy creativo,
lo voy a poner a bailar en la casa, voy a intentar que haga como su rutina de baile cada día. Si tengo que cocinar, pues bueno, ahí yo ayudo. Ahí yo ayudo y bueno, pues los desayunos se me dan bien porque son muy básicos. Huevos, bacon, aguacate, eso lo hace todo el mundo. Alguna tortilla de patata les haré, por supuesto. Si tengo que planchar, plancho. Si tengo que lavar, lavo. Si tengo que fregar, frío. Si me toca arrodillar. Empieza ya. Empieza ya, practica ya desde ya. Ok, bueno, iré ya ahí con la práctica. Pero sí, espero que se lo pasen bien conmigo y si Dios quiere que llego a esa final, vamos, que quemen esos teléfonos en votos y que agarren todos los teléfonos que tengan y que voten por mí, porque va a estar duro esos 3 meses ahí metido, pero para darles espectáculo a todos. Así es, para que se lo pasen bien y que se queden con esa buena sensación de ¡ay, Tony lo conocíamos, pero no veas el tío! ¡No veas qué genio! ¡O no veas qué divertido! ¿Entiendes? Así que voy a hacer lo mejor que tengo de mí para estar en esa casa para que se exponga a todo el mundo. Y sí, cuento con su voto. A ver. Pues como Adamari no tragó esa píldora porque parece que no creó nada. Y debe de haber algo, tal vez información mal contada, una mentira, algo que no es verdad. Y lo digo por ese video que Adamari publicó en Instagram unos 2 horas después de la entrevista. Chequen esto. Oye, yo aquí viendo mi fecha de nacimiento porque es que hay gente que piensa que yo nací ayer. Ahora la pregunta es, ¿a cuál parte de la entrevista se refiere Ada? ¿Será que es el amor de Tony para Alaya? ¿O será que Tony no ha hablado con Alaya sobre Evelyn y sí dejó a esa dura tarea a Damaris? Para mí, en mi opinión, creo que es la segunda porque es evidente que Tony ama estar con su retoño, llevarla a la escuela, hacer varias actividades juntos, etcétera, etcétera. Su hija es su debilidad, su Achilles tendon. No doubt. Y como ese es el caso, puede ser que no hablo con ella por miedo a su reacción. No estoy diciendo que eso es lo que pasó, porque solo se puede especular. Y ahora que ya no hay modo de recibir respuestas de él, ya que supuestamente se deshizo de su teléfono, las redes sociales, el mundo de afuera ya no está a su alcance. Si habló con Alaya, fantástico, qué buen padre. Qué buen padre de ponerse sus pantalones y decirle la verdad. Y si no, pues qué cobarde. Bueno, familia, ahora que di mi opinión, quiero saber la tuya. ¿Qué opinas sobre la entrevista de Tony Cosa y Evelyn Beltrán? ¿Crees que Adamari López está tirando fuerte a Tony en las redes? ¿Por qué crees que lo está haciendo? ¿Qué habría hecho Tony? Déjenme saber en la sección de los comentarios. No se vayan antes de dar like al video, suscríbete y marca la campana para recibir las notificaciones de nuestros videos. Y recuerda que la mejor manera de apoyar tus hermanas, Carol y Tamiko, es compartiendo nuestros videos en tus redes sociales o dándonos un super gracias. Estaríamos muy agradecidas por su apoyo. Bueno, escogí esos 2 videos para ti. Échales un vistazo. You won't regret it. Hasta la próxima.